los dos gigantescos incendios que arrasan desde el 12 de julio la región de Gironda, en el suroeste de Francia, han quemado más de 19.000 hectáreas de bosque y obligado a la evacuación de 34.000 personas, según el subprefecto de Arcachon. En Landiras, en el epicentro del incendio, todos los medios son buenos para detener la propagación del fuego en esta zona maderera. Así lo explica este vecino del lugar. Talamos los árboles para evitar que el bosque siga ardiendo. Si cambia el viento, el fuego tomará otra dirección. De momento sopla en la misma dirección, pero si cambia puede provocar nuevos incendios, dice. Los incendios queman el bosque de pinos de las Landas, una extensa llanura de 632.300 hectáreas, dedicada casi exclusivamente al monocultivo de este árbol para su explotación industrial. La noche ha sido muy difícil para los más de 2.000 bomberos desplegados en Gironda. Fuertes ráfagas de viento han atizado las llamas en todas las direcciones, obligando a los bomberos a reposicionarse constantemente. Sin embargo, su trabajo debería ser más fácil este martes, ya que se espera que las temperaturas desciendan entre 14 y 20 grados centígrados. Anne-Lise Borges à Langon pour Euronews.